Todos los pueblos han transmitido el conocimiento de las personas más sabias o maestros. En ocasiones estas enseñanzas han sido resguardadas en el secreto para protegerlas de las invasiones y abusos para destruirlas. Cuando las circunstancias lo permiten, salen a la luz nuevamente para guiar la civilización. El conocimiento ancestral nos llega a través de maestros que se han mantenido en la clandestinidad para evitar la persecución. El conocimiento sagrado nos llega a través de iconografías, cerámicas, tejidos, escultura, arquitectura, etc., que se pueden leer a través de los sentidos interiores. ¿Tiene la sabiduría ancestral andina el poder de lograr el éxito personal en el mundo actual? ¿Qué es el éxito sino lograr la autorrealización y obtener lo que nos corresponde? Sí, la sabiduría andina puede llevarnos a la satisfacción contrariamente al materialismo, porque la plenitud no puede llegar de afuera sino de adentro. Y es el conocimiento sagrado el que puede desarrollar el poder interno de lo invisible, del espíritu, la inteligencia cósmica. ¿Puede estar la sabiduría ancestral andina a la altura de la china, hindú u otras? Todas las sabidurías son diferentes, pero llegan al mismo lugar. La verdad, la naturaleza intrínseca del universo, que es el conocimiento sagrado que conduce a la satisfacción individual y social. Aunque algunos lo toman como tradiciones folclóricas, supersticiones o entretenimiento turístico, la sabiduría milenaria andina renace para dar solución al mundo enredado en el materialismo consumista. Hemos sido creados como seres en evolución hacia una conciencia superior y tenemos todas las enseñanzas necesarias. Estas han sido ocultadas en algunas áreas, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recuperarlas. La solución para un mundo más equilibrado está en el despertar de la conciencia en un número significativo de personas que puedan influenciar la sociedad en un nuevo andar. Este cambio tiene que ser individual, porque muchos proponen cambios externos cuando el cambio tiene que ser interno. Cuando yo cambio, mi mundo cambia. Este es el único que me compete y del que soy responsable. No podemos cambiar a los otros, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Cuando logremos resolver nuestras disfunciones, principalmente la autoduda y baja autoestima con las que hemos sido programados, y nos reprogramemos de manera de recuperar nuestro linaje como hijos predilectos del universo y herederos de todos sus bienes, entonces entenderemos que hemos sido creados para el éxito. La sabiduría milenaria andina es la herencia que nos dejaron los sabios de la antigüedad y ha sobrevivido a través de eras de tinieblas, confusión, incertidumbre e ignorancia. Por medio de los guardianes del conocimiento sagrado se ha mantenido a salvo y ahora revive en lo que se ha llamado mundialmente la nueva era, en momentos propicios para ser aceptada por un sector privilegiado de la población, entre los cuales esperamos que usted se encuentre. La chacana. ¿Qué es la chacana? He visto varias interpretaciones de la chacana. Prácticamente no concuerdan unas interpretaciones con otras interpretaciones de la chacana. Tampoco creo que tienen que coincidir las interpretaciones.
Tal vez estamos ante una forma de entender la vida y las cosas diferente a nuestro conocimiento o nuestra forma de conocer en esta época, en esta civilización. Entendamos que el hombre de los Andes, de la cosmovisión, es un agricultor, es un astrónomo para conocer el clima, es un industrial para hacerse su ropa, sus tejidos, un artista, es un veterinario, es un constructor, es un músico, es un bailarín. Es innumerable los conocimientos que abarca una persona que vive condiciones que nosotros normalmente no podríamos enfrentar y sobrevivir. Y así también su forma de trabajar la piedra y hacer construcciones megalíticas con enormes piedras y cómo las transportaban o cortaban y ensamblaban tan perfectamente, la hidráulica, los canales. Hoy en día nuestro conocimiento es fragmentado. Si uno es un ingeniero, no es un artista, ni sabe de medicina, es normal que no podamos entender un signo tan complejo como un símbolo cósmico de la cosmovisión, donde se encierra diferentes aspectos de la vida, haciendo un todo cósmico con todos sus componentes. Sin decirte esta interpretación es falsa o esta interpretación verdadera, toma de ella lo que te sirva, lo que entiendas, lo que te parezca útil, porque de acuerdo a tu comprensión, ese es el valor que tiene para ti la chacana. En la chacana están los verdaderos principios de la sabiduría ancestral andina, no los que nos enseñaron, que era Amayuya, Amakeya y Amasúa, que son principios matizados de negatividad que nos inculcaron en la colonia para confundir a la sociedad, creando la culpabilidad y el castigo. La chacana está compuesta de tres sectores. El sector interno es la parte divina de la persona, su inti, íntimo. Tiene forma ovoide de un rostro que representa la totalidad, el cosmos, el absoluto o Wiracocha, que es el nombre del creador. Aunque nuestro origen está en la naturaleza, el propósito de la existencia es divino. Le sigue el círculo intermedio, que es el desarrollo de la vida del individuo masculino y femenino. Luego, el sector en forma escalonada del exterior simboliza los pasos de socialización. Sector interno de la chacana. Las dos figuras ovoides grandes representan los ovarios de la mujer donde se inicia la vida humana, que es el inicio de la conciencia o la espiritualidad en el planeta. Todos los humanos nacemos de mujer, siempre ha sido así y siempre lo será. La mujer es el portal que permite que nuestra alma descienda al planeta para trabajar por nuestra evolución. Se representa la madre como los ovarios y en el centro mismo, ocupando el hogar primordial, representando el feto, se encuentra una cabeza de serpiente que representa la fuerza vital del ser. La serpiente es símbolo de la sabiduría innata hacia el infinito. También es símbolo de muerte, resurrección y transformación. Cambia de piel renovándose. El Aya, colocado en la parte superior, es el signo de la muerte y resurrección.
El bebé cuando nace contempla la muerte y el renacimiento, sabiendo que el verdadero propósito de la existencia es despertar a la conciencia universal y enfrentar la muerte en paz como liberación y sin temor. La vida nos presenta las diversiones para distraernos de la realidad de la muerte, que es el único momento en que realmente sentimos estar vivos. El resto es solo un sueño ilusorio. Aunque en nuestro estado actual no lo recordamos, decidimos venir para aprender, para lograr ciertas cualidades en nuestra continua evolución. El éxito en la vida es lograr el propósito para el que vinimos. Y la sabiduría andina es el método que nos dejaron los sabios de la antigüedad de esta región para lograrlo. Inmediatamente por debajo del feto, representado por la cabeza de la serpiente, hay una línea horizontal ondulada que representa la tranquilidad lograda en el momento de la fecundación después del excitamiento energético del coito. Representa la calma del agua, de los lagos y lagunas, y la paz alcanzada por el espermatozoide al penetrar y fecundar el óvulo. También representa el paso del mundo acuático, del útero, al mundo terrenal, al momento del alumbramiento. Enseguida, por debajo, hay una serie de cuadraditos oscuros, representando el producto de 7 columnas por 7 filas, que vienen a ser los 49 códigos genéticos del ser humano, que también se reproducen en la Wiphala, cruce de dos arcoíris, insignia de los pueblos originarios. Enseguida, por debajo del rectángulo mencionado, hay 7 triángulos, que representan los 7 apus, montañas, tutelares que circundan la ciudad del Cusco, centro magnético místico que representa el plexo solar del cuerpo, por el que circula la energía cósmica en el cuerpo humano. Los 7 apus representan 7 etapas en la evolución de la persona, que son Apu Mamá Simona, la madre de todos los apus, representando el hueso ilíaco. Está posicionada mirando al frente en semicírculo todos los otros 6 apus. Su lado dual está al frente, el picol, que representa la plenitud alcanzada por los hijos. El apu mamá Simona tiene la punta truncada, que el picol culmina porque la mamá se siente completa y realizada con la evolución de los hijos. Apu Salcantay, el indomable, son los dones transmitidos por la madre que hace fuerte al hijo para la vida. Apu Huacac Huilca, lágrima sagrada, el dolor de la madre que se siente culpable por el hijo que fracasó, partió o murió, porque considera que no hizo bien su función de preparar al hijo. Apu Pituciray y Sahuaciray, montañas gemelas, representando la variedad o multiplicidad, recordándonos el trabajo de unión familiar que debemos hacer, incluye a los hermanos y las demás personas. Apu Huayna Curcur, el joven que duerme o roncador, representa la irresponsabilidad o irrespeto de los jóvenes. Apu Pachacuzán, el soporte del mundo,
Esta montaña tiene muchos picachos, tal como una columna vertebral, la cual encaja en el hueso ilíaco y sube recta debido a las cualidades aprendidas al trabajo en la excelencia de la persona. Hay un video en este canal de YouTube Pachatuzán exclusivamente dedicado al Apu Pachatuzán. Apu Ausangate. Festejo o celebración de la culminación del ciclo y el éxito logrado en el sendero de la vida. Las dos figuras a semejanza de rostros a los dos costados de la cabeza de serpiente en el centro de la chacana representan la multiplicidad en la raza humana. Todos somos diferentes, teniendo aspectos comunes, o sea, la unidad en la multiplicidad. Rodeando interiormente el círculo interno de la chacana, hay una serie de circulitos que representan las estrellas. Estas simbolizan los dones que dan las madres a sus hijos para alcanzar las metas en la vida. Sector intermedio de la chacana. Representa la naturaleza del ser humano. Es un calendario de la evolución del ser humano, siempre con la verdad, que indica el periodo fecundo de la mujer y de la Pachamama, donde se muestra el género del niño que va a nacer y sus diferentes etapas en la vida. En este sector se describe la evolución del individuo según su género masculino o femenino, en las diferentes etapas desde el nacimiento a la plenitud del ciclo de vida. Los 6 espacios comprendidos desde el recuadro de color mostaza comenzando de abajo y hacia la izquierda representa el lado varonil, el temple, la producción de plantas medicinales y el miedo a lo desconocido. El primero de los 6 sectores mencionados de color mostaza representa el inicio del ciclo masculino, con el rostro de un niño. Los 2 trapecios representan 2 ojos contemplando el sendero material y el espiritual. El niño lucha entre los 2 caminos, con ayuda de la madre para discernir. El siguiente recuadro, a la izquierda, de color naranja, representa el inicio de la diferenciación entre lo espiritual y lo material, en la adolescencia con desapego de la madre, iniciando la búsqueda independiente de su misión de vida, rodeado con los 7 puntos que le da la naturaleza para ser perfecto. Encima, en el siguiente sector de color lila, en el extremo izquierdo, está dibujada una construcción con buena fundación y bien entramada y resistente para que permanezca, que representa la lucha constante para seguir la espiritualidad estando rodeado por el materialismo y sin ser desviado por las opiniones de los demás. Siguiendo hacia arriba, el sector verde representa la forma de un espermatozoide porque es la etapa en que el hombre se reproduce y se crea el desapego de la paternidad y el amor comprometido del padre a su prole. Encima, el sector de color terracota representa la etapa en que la espiritualidad supera al materialismo, llegando a la plenitud como ser humano.
La esquina de color morado nos recuerda el lado oscuro del hombre que no debemos descuidar. Y el punto negro simboliza los dones que desarrolló el hombre en el transcurso de su vida, que le ayuda a enfrentar el lado oscuro, que no por ser entidad luminosa puede descuidar. El sector superior de color café representa la plenitud y culminación de un ciclo de vida del varón. La figura central es un cerro, Apu, que representa la divinidad, y el punto oscuro es la identidad del individuo como ser divino. El recuadro azul de la derecha contiene dos círculos que se elevan como la espiritualidad del hombre. La raya representa la tierra en la que siempre hay que tener los pies para no perder nuestra conexión con nuestra naturaleza terrena. El recuadro azul de la izquierda representa un apu de cabeza, simbolizando que si perdemos la orientación espiritual, debemos volver a nuestro lugar de origen, perdiéndose todo lo recorrido. A la derecha se encuentra el semicírculo con los seis sectores que representan la evolución de la vida de la mujer, caracterizado por la audacia, la ferocidad, las plantas alimenticias y el miedo a saber. Con el sector superior de color rosado comienza el ciclo femenino, con el rostro de una niña. Los dos trapecios representan dos ojos abiertos visualizando el sendero material y el espiritual. Tal como en el caso del niño, la niña lucha entre los dos caminos con ayuda de la madre para discernir. En el siguiente sector, hacia la derecha, de color naranjado, a diferencia del hombre, a la mujer se le presenta a más temprana edad la espiritualidad y el desapego a lo material, que le permite a la mujer una visión más amplia que al hombre. De color lila, el sector central de la derecha muestra a la mujer edificando con buena base y encastre su vida para brindar con seguridad un lugar para desarrollar material y espiritualmente a los hijos. Continuando hacia abajo, el sector verde representa a la mujer como dadora de vida al engendrar hijos, aconsejándoles desde el vientre como seres de bien y sanos. El siguiente sector hacia abajo de color rosado simboliza a la mujer como hacedora de vida perfecta, porque es equilibrada entre lo material y lo espiritual. La esquina de color morado representa el temor al fracaso en su misión de madre. El sector inferior de color café representa la energía femenina en la culminación del ciclo evolutivo en forma de montaña. Ella no está individualizada como en el caso del varón, ya que ella es la energía femenina completa. El recuadro azul de la izquierda presenta dos círculos ascendentes como el espíritu que se eleva sin perder el contacto con la tierra. Y el recuadro azul de la derecha representa que si la mujer se desequilibra de su naturaleza femenina, manipulando la energía hacia apegos materialistas y egoístas, entonces la Pachamama le quitará los dones que le otorgó en su evolución y deberá comenzar de nuevo a adquirir cualidades. El sector externo de la chacana.
La evolución personal en relación con el mundo externo. Este sector nos muestra los pasos del ser humano en su socialización. La naturaleza humana es imprescindiblemente social para su evolución. Este sector da los pasos de activación del ser social, culminando el origen natural de la persona en forma desapegada hacia la evolución de la especie como un todo. Los cuatro elementos sagrados. Tierra. Representa la estabilidad, la estructura y la rigidez. Agua. Representa movimiento, el camino, siempre fluyendo, ya sea calmada o turbulenta, hacia la laguna donde adquiere la calma. Aire. El sonido. La sincronía. Escuchar. Elemento armonizador. Fuego. El espíritu, la luz, somos seres de luz, felicidad. Juntando estos elementos se llega a la paz, la paciencia que es la ciencia de la paz, que nos aleja del ego, de la oscuridad, la envidia, la ira, avaricia, y la frustración, que son frutos de la desarmonía. Este sector de la chacana muestra los cuatro elementos para que la persona, en su evolución armónica sincera, encuentre qué elemento debe trabajar y activarlo para sanación y balance en la comunidad. Ahayu. Los tres principios básicos del individuo. Fuerza, movimiento, tierra. Cambio evolutivo propio. Aprende a trabajar con amor. Yachay. Aprender. Nutrir el conocimiento interno para crecimiento individual. Yankay. Trabajar internamente en la transformación interior. Waiyukuiki, vivirlo, ser una persona transformada. Es el amar a la vida en todas sus dimensiones, espiritual, interna y externa. O sea, entender lo que es amar la madre tierra, la vida actual y el cosmos. Teniendo estos tres, entramos a la sabiduría Noka Yachani, yo sé. Es entender cómo voy a trabajar. Yankai, lo que nos lleva a entender las tres formas de trabajar con el entorno: el Aini, la Minka y la Mita. Kamasa, los tres principios básicos del mundo: alma, vibración, agua. Uku Pacha, la serpiente, el inframundo, la oscuridad, la ignorancia. Preocuparse por el futuro. Es el mundo infernal que creamos movidos por el miedo y el deseo, donde se vive en la constante frustración de las ciudades sobrepobladas, sucias, pobres y sin relaciones humanas sinceras. Desbalance emocional, social y espiritual. Caos psíquico llamado estrés. Confusión. Kai Pacha, el puma, este mundo, el mundo humano, el presente, fuerza, vitalidad y astucia. Es vivir equilibradamente en las relaciones sociales, practicando el Aini, la Minka y la Mita. Es vivir inspirado, creando y dando con amor y sin interés. Desarrollando nuevas facultades sin final, produciendo cada vez mejor y formando parte de la creación de una conciencia colectiva mejor. Hanan Pacha,
el cóndor, el supramundo, la visión del futuro, la justicia del universo, la lealtad. Vivir en una sociedad espiritual, con los dones espirituales, recuperando los sentidos perdidos. Es seguir el Kapakñán, porque el que sigue este camino es porque ha sido llamado para el Hanan Pacha y lo sigue hasta donde pueda, porque no todos llegarán al final en esta vida, pero es destino de todos llegar, porque si no es por las buenas, la vida se encargará de enseñarnos. Anta, los tres principios básicos de la actividad propia: sonido, espacio, aire. Tarpui, siembra, relacionado a Guayuculqui, siembra con amor. Halmai, plantación, relacionado a Yancay, trabaja el cultivo. Kuski, cosecha, relacionado con Yachay, aprender a merecer la producción. Lura, los tres principios básicos de la actividad con las otras personas: ánimo, espíritu, fuego. Aini, reciprocidad, dar sin esperar nada a cambio, sin interés y sin segundas intenciones. Es una ayuda voluntaria que se da con amor, sin esperar algo a cambio, relacionado al Hanan Pacha, el supramundo, sublima el alma. Minka, invitación, ayuda incondicional a otros, relacionado al Kai Pacha. Te invito a vivir juntos, ahora. Es la reciprocidad horizontal en el trabajo material y espiritual, con responsabilidad, consciente de dar con amor, de forma desinteresada y libre, con creatividad inspirada y apasionada, buscando la excelencia. Mita, obligación, trabajar para la comunidad, relacionado al Ukupacha. Obligación a salir de la oscuridad del ego. La mita fue tergiversada en la conquista para esclavizar la población indígena. El significado debe reencontrarse para restaurar este peldaño quebrado de la chacana, para que vuelva a fluir la energía circular, realizando un servicio voluntario sin esperar retribución por la sociedad. Conclusiones de la chacana. Hay innumerables tipos y formas de chacana. Incluso cada persona que existe o haya existido es una chacana diferente en sí mismo. No importa la religión, costumbre, etc. Cada uno de nosotros es un proceso evolutivo de reencarnaciones en busca de la liberación que viene con el perfeccionamiento, aún para el que no cree ni sigue ninguna enseñanza de las muchas existentes en el mundo. La vida misma le va a enseñar a través del sufrimiento.